Estaría bien, ¿no? Ya te digo, estamos para ir de rondas. Venga, vamos, Mikel Vesga, en prensa recogas. Vamos ya con la rueda de prensa de Mikel Vesga. Euskaraz así con la nieve su, Valentín. Micrófono ha visto, vaya. Valentín, micrófono ha visto, meses. Bueno, pixkat nola doan pretemporada hau. Apa, tal, bai, parkatu, talderentzat eta zuretzat. Apa, ba, bai, ba, bueno, nik uste ondo doala, ez? Uste gogotxo hasi garela, taldea, bueno, ondo dabil lanean, entrenatzaile berriakin eta kontzeptu hori berri horiek azkar harrapatzen, eta, bueno, uste dute sentsazio horiek onak direla momentuz. Kontzeptu berriak esan duzu, Martin norekin alderatuta ze aldaketa egon da edo? Bueno, kontzeptu azkenean bere entratzaile bakoitza bere gauzak ditu. Gauza asko mantenduko ditugu, noski gauza honak beti mantentzen dira. Baina, bueno, presioan aldaketa batzuk egiten ari gera, joko aldetikan ere, eta, bueno, uste dute taldeak azkar harrapatzen ari dela Ernesto nahi duena, eta, bueno, uste dute hori nabarmenduko dela San Mamesen. Eta zuri dagokionez, orain arte behintzat, eta ikustakoaren arabera, bueno, konfiantza, Ernestoren konfiantza daukazu ez, batez ere pibote bikoitza horretan. Bueno, bai, uste dute azkenean berak ere probak egiten ari dela, egia da niretzako posizio hori, bueno, nahiz eta aurretik bertan jolastu, azken urtetan, ez dut hain olako posizioan jolastu, baina, bueno, gustora, eta uste dute, bueno, gustora ez. Zuzeu eroso sentitzen zara posizio horretan? Bai, azkenean erdi posizio horietan edonon posizio ezberdinak dira, baina edo zeinetan guztu ibiltzen naiz, egia da hori ere berak nahi duen moduan ere ondo sentitzen naizela, eta uste dute kapasa naizela hor jolasteko ere. Bueno, taldearen helburuak, datorren denboraldira begira, sei honen artean egotea edo? Bai, noski, bueno, guretzako Athletic beti alik eta goien ustea da helburua, ez? Eta, bueno, ambizio askorekin azten gera urte berri ontan, oso gogotxu eta, bueno, espero gu hasiera hon bat izatea, bertan hasieratik hor sartzeko eta bukaraino hor borrokan ibiltzeko. Eta zurea? Nire pertsonala, noski, jokalari guztia bezala, alik eta minutu gehien izan, errendimendua gero eta altuagoa eta hobea izatea, eta, bueno, uste dut pertsonalki, erregultasun, bueno, ez dakit nola esaten da, baina erregultasun hori mantentzea, ez? Bueno, hor dago, egunotan eta galdetu egin behar, Iñigo Martinezen kontu hori, hor zo zer komentatzen duzue, edo zerbait manejatzen duzu? Ez, gurean gabiltza, Iñigo ondo ikusten dugu, ondo dabil lanean, eta ez dugu ezer berezirik nabaritzen, ez? Dale, eskerrik asko. Preguntas piñak, eh? Micro matado, Valentín. La que te preguntaba, Valentín, por Íñigo, ¿no? El caso de Íñigo, no sé si os está afectando, ¿no? Todo lo que te está generando en torno a él. No, nosotros estamos intentando trabajar como siempre, él también, lo vemos que viene aquí el día a día y todo normal, o sea que yo creo que al final está siendo todo muy, muy, muy normal y vamos, en el equipo estamos todos tranquilos, vamos. ¿Y tú cómo llevas a nivel personal a la pretemporada? Bien, bueno, contento, ¿no? Adaptándome, lógicamente, como todos mis compañeros, a estas nuevas cosas que nos pide el míster, en una posición que quizá, bueno, lleva tiempo sin estar, pero en la que me encuentro a gusto y la verdad es que, bueno, personalmente con muchas ganas de que empiece a rodar ya, porque, bueno, al final es lo bonito de todo, ¿no? Aupa, Mikel, bueno, un poco hilada también con la anterior. Nueva temporada, nuevo entrenador, no sé qué tal te ves con Valverde, si siente su confianza de cara a esta nueva temporada. Bueno, creo que Ernesto es un entrenador muy cercano que nos transmite a todos, de muy de cerca, pues, qué quiere nosotros, cómo plantear los partidos, personalmente qué quiere nosotros y, bueno, sí, creo que podemos decir que en general todo el mundo pues nota esa confianza y yo personalmente también.
y ya te digo, contento de cómo se está dando la pretemporada, pero en general por cómo veo al equipo y por esas sensaciones que se están quedando. Tú ya sabes lo que se entrenaba con Ernesto de antes, ¿le ves igual o ha cambiado con el paso de los años? Bueno, tengo que decir que han pasado ya, no sé, 5 o 6 años y era mi primer año, justo debuté con él encima y bueno, era el primer año que estaba y quizá pues no me fijaba tanto como me fijo ahora en las cosas, pero bueno, noto que los conceptos son muy, muy parecidos a la época, lógicamente adaptándose a los jugadores que hay ahora actualmente en la plantilla, pero bueno, con esa idea de ir arriba, de presionar, de atacar, de jugar en campo rival y creo que bueno, eso lo vamos a mantener y nos viene muy bien. Se nota diferencia con Marcelino, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de, bueno, el sistema varía un poquitín. Sí, bueno, lo que decía antes, al final cada entrenador tiene su manera de entrenar, su manera de expresarse, su manera de esto y bueno, creo que ambas nos vienen muy bien. Creo que lo que hemos aprendido con Marcelino, muchas de esas cosas buenas, lógicamente, se van a quedar, porque bueno, creo que nos han venido bien y creo que Ernesto pues va a añadir ese plus que nos va a venir seguro súper bien para bueno, para crecer también y buscar y adaptarnos bien a lo que él quiere, ¿no? ¿El objetivo de esta temporada es Europa? ¿Se puede decir de principio? No sé, siento que todo el mundo parece que aquí, el otro día también preguntáis que, joder, Europa y tal. Bueno, creo que, como digo, el objetivo nuestro siempre va a ser estar lo más arriba posible, dejar al Atleti en el mejor lugar posible y, lógicamente, pues entrar en Europa sería lo que venimos peleando en estos últimos años. Ayer, el año pasado nos quedamos muy, muy cerca y, lógicamente, vamos a pelear por esos objetivos que creo que son ambiciosos y al equipo le gustan. ¿A nivel personal te has marcado algo especial? O... Bueno, me gustaría, lógicamente, creo que como cualquier jugador, pues mantener una regularidad en la temporada, que ser, lógicamente, seguir creciendo, que creo que bueno, que poco a poco pues lo voy consiguiendo y bueno, mantenerme ahí, claro, ojalá en el campo jugando y aportando lo mejor para el equipo. ¿Mala leche? ¿Ya vas ganando más mala leche? Bueno, alguno últimamente entrenamiento se me está picando, o sea que igual alguna patada que otra estoy dando, ¿no? Pero no, bueno, yo creo que bueno, importante más que esa mala leche, pues lógicamente el ganar esos duelos en los que me toque disputar, en los que me toque robar y bueno, hacerme fuerte en esas situaciones. Partido contra el Real, derbi, título en juego, sigue siendo especial, ¿no? Sí, un derbi lógicamente siempre es bonito, es especial, son partidos que nos gustan jugar a todos y bueno, ese pique pues bueno, sano que creo que bueno, nos va a venir muy bien de cara encima para esta preparación porque va a ser un partido intenso y estoy seguro que nos va a venir muy bien. Al margen del Atleti, ¿cómo ves el resto de los equipos de la Liga? ¿Cómo se están reforzando? ¿Cómo ves todo el panorama? Bueno, no he visto muchos partidos, tengo que decirte que no he visto, pero sí que al final vas viendo que los equipos se refuerzan, están haciendo un esfuerzo en fichar buenos jugadores y creo que eso hace que la Liga sea muy competitiva y mucho más vistosa. Entonces, bueno, de cara al público creo que va a ser una Liga muy, muy bonita. Lógicamente difícil, como todas, y parece que cada año más, pero bueno, creo que ahí vamos a estar, lógicamente, y por supuesto, peleando para estar para cumplir esos objetivos que nos ponemos. Vale, Pesterik. Mikel, bueno, sigue siendo joven, lógicamente, pero no quería decir sí. La incorporación de todavía los más jóvenes, de estos 4, 5, 6 que están entrando, ¿cómo los estás viendo? Pues realmente bien, creo que son muy buenos chavales que están siempre muy predispuestos a aprender, a escuchar y bueno, luego encima les ves jugar, que ves que tienen algo especial, que tienen mucha calidad, que tienen desborde, regate, cosas que son difíciles de encontrar hoy en día en jugadores y encima compitiendo aquí desde, pues que son chavales que vienen de Bilbao Athletic y muchos del Baskonia casi directamente y bueno, son capaces de ponernos lógicamente aquí en los entrenamientos en apuros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo súper positivo, creo que nos va a venir muy bien y por supuesto van a aportar mucho. Oinbai, venga, eskerrik asko. Vale, venga.